Efectivamente, nos encontramos en esta gira escolar, ya en este concierto de clausura, y está con nosotros León Leiden. ¿Cómo estás, León? ¡Qué todo gusto! Bien, todo bien, dímelo, ¿cómo estamos? ¿Cómo está toda la gente de Oye? ¿Todo bien por aquí? Oye, cuéntame, ¿cómo estuvo? Te acabas de bajar del escenario, cuéntame cómo está este regreso también para muchos a clases y viviéndolo con este concierto. Cuéntamelo todo, ¿cómo lo viviste? No, increíble, la neta, para mí, bueno, para ellos es el regreso a clases, para mí es la entrada casi que por primera vez a escenarios después de 3 años y un proyecto que sucedió principalmente en la pandemia. Entonces es un momento muy importante para mí de conectar con la gente y de ver que conectan con lo que hacemos, y se siente muy bonito, la neta, no me la creo. Oye, eso podríamos decir, así como decían, hay bebés pandemial, tú eres artista pandemial, porque surge precisamente en tu casa, en tu estudio y demás, y hacer este de entrada a presentarte, ver público, ver la respuesta de la gente, es como aprender a caminar de nueva cuenta. ¿Cómo lo vives también esto? Porque está como raro. Sí, para mí el pasar de likes, comentarios, interacciones en redes a ver las caras de la gente cantando mi música es algo que me mueve muchísimo, que me... No sé, todavía me choquea y me impresiona cada vez. Ya sabes. Aparte, sí, porque claro, son likes, comments, pero aquí, y algo que nos estaba sorprendiendo mucho, gente que de repente son canciones a veces que no dominan tanto, porque claro, cuando ya tienes una presentación con tu gente, con tu público y demás, ya se las saben todas, pasos, cosas tuyas, pero de repente también aquí hay algo para la escuela, es que hay gente que conoce por primera vez tus canciones, y entonces ver de todas maneras cómo conectan, creo que también está bien cool. No, muchas gracias. Sí, para mí es una prioridad que el show no únicamente sea como una reverencia o un homenaje a mi carrera, sino que sea un momento divertido y que sea entendible por alguien que no tiene el contexto de lo que es mi carrera. Entonces tratamos de meter momentitos que sean diferentes y es algo que cada vez va cambiando un poquito también. Oye, y cuéntanos de este cierre de todas maneras, ahí sorprendiéndonos con este giro de canción, ahí donde estabas metiendo ya también un poquito de corrido tumbado. Pues oye, la neta... Creo que siempre hay que jugar con las canciones y Fondo de Bikini es una de mis canciones más conocidas. Y ensayando con mi banda salió la idea de empezarla a tocar como un corrido y lo empezamos a hacer en vivo y creo que la gente se divierte, yo me divierto y pues al final de eso se trata. Creo que nos hemos platicado últimamente mucho de géneros y está padre como quitar esa línea de repente de artistas, porque también era como muy de no, tú eres rockero, no, tú eres popero, así no, tú no puedes corridos tumbados, y como que ahora también hay mucho más libertad de repente, oye, yo hago esto, pero si de repente me da la gana hacer baladas, si me da gana hacer corrido tumbado, como que está padre que ya no haya como ese encasillamiento, ¿no? Sí. Mi proyecto empieza, me acuerdo cuando por primera vez abrí mi TikTok, le puse en la descripción el morro que hace música, porque era solamente hacer música. Nunca hubo un objetivo de ser un artista de tal género o un famoso de la música o un cantante o un productor. Simplemente es vamos a hacer música como la música nos lo permita y eso ha sido afortunadamente de muchas maneras distintas. Está súper cool. Estamos en gira escolar y por supuesto tenemos que preguntarte, ¿qué tipo de estudiante eras tú? Era un estudiante distraído, la verdad. A la hora de entregar tareas y entregar trabajos me costaba mucho trabajo, pero en los exámenes me recuperaba como okay. Que... Me esforzaba el día antes, 2 días antes a entenderle. ¿Eras de los que ponía atención en la clase y ya con eso pasaba el examen? Sí, yo no tenía cuadernos normalmente, ni pluma, ni nada, pero al final el chiste es como que demostrar que tienes el conocimiento, que lo dominas hasta cierto punto y creo que funcionó, pero tampoco lo digo como, a ver, tienen que ser igual que yo, no. Te fluye súper chido apuntes. La geografía o lo que sea, date, nada más, a mí me tocó de esta forma, ¿no? ¿Materia favorita? Cálculo diferencial, yo cállate creo. Los... soy muy nerd yo, está bien, neta. Cálculo diferencial está maravilloso. Pues cuéntanos nada más, ahora sí que se viene para León. Pues nada, estamos súper contentos porque el día de ayer nos nominaron a un Latin Grammy. Ajá. Por primera vez en mi vida como mejor nuevo artista, entonces estoy celebrando con mi familia, con todo el equipo. Vamos a tener más música en solitario este año y el año que viene vamos a estar presentando el segundo álbum de mi proyecto. Entonces, pues nada, emocionados, divertidos y disfrutándose este proceso. Súper, pues ya lo saben, aquí en la gira escolar León Leiden, aquí en 89.7 FM. ¡Yeah!